Todas e todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia das Jornadas Bolivarianas. Meu nome é Beatriz Paiva e eu tenho muita alegria de estar aqui ajudando a coordenar a nossa quarta mesa de debate, né, das jornadas. Hoje teremos dois amigos queridos, a Esther Chiaro, que é jornalista, radialista, deputada constituinte na Venezuela. Por favor, Esther. Ela vai fazer a conferência sobre os meios alternativos e comunitário como sujeitos políticos da Revolução Bolivariana. Gracias. Bueno, me han pedido que hable sobre los medios comunitarios en Venezuela. Los medios comunitarios y alternativos en Venezuela existen desde hace al menos 3 décadas. Antes de la Revolución Bolivariana ya había un importante movimiento de medios, sobre todo de radios comunitarias en Venezuela, que eran un movimiento más bien marginal en comparación con el poderío que tienen los medios de comunicación privados, pero existían y tenían ya un nivel de experiencia, de desarrollo, de una alternativa en comunicación. Y a propósito de eso, quiero hacer una distinción conceptual entre alternativo, comunitario y popular. No todo lo alternativo es ideológicamente transformador. De hecho, en Venezuela estudiamos un fenómeno que se dio en los años 80, cuando por decreto de un presidente de la República, las emisoras de radio se vieron obligadas a transmitir temas de música nacional, fuera folclórica o de otro tipo, pero que fueran temas venezolanos. Es un decreto que se llamó el 1x1. ¿Por qué? Porque en Venezuela las emisoras tenían una amplísima preferencia por la música anglosajona, por la música norteamericana, y eran muy pocos los emisoras que transmitían música venezolana de cualquier tipo. Y eso generó un amplio movimiento que pudiera llamarse alternativo en las emisoras radiales venezolanas comerciales. Y además implicó el fortalecimiento y el surgimiento de artistas, grupos musicales venezolanos que hoy incluso tienen fama internacional. Eso era alternativo, pero no necesariamente era transformador, comprometido con una transformación. También comenzaron a surgir emisoras comunitarias a finales de los 80. Muchas de esas emisoras eran apoyadas por fundaciones, asociaciones civiles que comenzaron a ver la posibilidad de lavarle la cara a grupos empresariales venezolanos haciendo trabajo comunitario, apoyando iniciativas de transformación, entre comillas, en comunidades pobres, apoyando el desarrollo de medios comunitarios. Esos medios comunitarios, aunque también había muchos medios comunitarios comprometidos con la transformación de la realidad venezolana, con ideológicamente de izquierda, progresista, había otros que eran también medios comunitarios, pero que tenían un compromiso, era con lo que se llamó en los medios empresariales venezolanos responsabilidad social. Pongo el ejemplo de Empresas Polar, que es uno de los grandes conglomerados de producción de alimentos en Venezuela,
y además protagonista de la guerra contra la revolución bolivariana durante estas dos décadas. A través de una fundación que lidera la madre de Lorenzo Mendoza, el presidente del Grupo Polar, se crearon 4 o 5 emisoras comunitarias en varios puntos del país, pero esas emisoras comunitarias no tenían un compromiso realmente transformador de esa realidad. Le lavaban la cara a Polar en comunidades donde tenían presencia algunas de sus grandes fábricas de harina de maíz, de cerveza, de aceite. Entonces, ¿por qué hablar de comunicación popular? Porque lo popular implica un compromiso. Eso para nosotros define un compromiso ideológico con la transformación. Por eso hablamos más de comunicación popular que de comunicación comunitaria. Y de hecho, la ley que regula la actividad de los medios comunitarios en Venezuela no se llama Ley de Medios Comunitarios, se llama Ley de Comunicación Popular, porque define un concepto realmente transformador, comprometido ideológicamente con los cambios y con la revolución. Y se pudiera decir, bueno, pero eso mediatiza, no permite el desarrollo. No, es que nosotros tenemos en Venezuela el 80% de las emisoras de radio de Venezuela son emisoras privadas, en manos de empresarios. Además, las empresas de comunicación generalmente son propiedad de grupos económicos o de empresarios que tienen otros compromisos empresariales y que el medio les sirve para apoyar sus actividades económicas en otras áreas. No son exclusivamente empresarios de la comunicación, no viven de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación les sirven para mantener influencia política o influencia económica en otras áreas donde sí obtienen grandes ganancias. Durante los gobiernos anteriores a Chávez, de hecho el compromiso con medios de comunicación, la entrega de concesiones del espectro radioeléctrico se hacía con ese criterio, para apoyar a grupos empresariales. Cuando se estudia el sistema de propiedad de medios en Venezuela, se descubre rápidamente los vínculos que tienen los empresarios de comunicación con otras actividades económicas. Sin embargo, con el golpe de Estado del 2002 hay una amplia explosión de medios comunitarios en Venezuela, porque además el golpe demostró que la gente podía organizarse para obtener otra información. De hecho, para quienes vivimos el golpe de Estado del 2002, hubo que usar muchos canales alternativos para saber qué era lo que realmente estaba pasando, porque los empresarios de medios tenían un compromiso muy estrecho con el golpe de Estado. Después del golpe, en la Asamblea Nacional en Venezuela se hicieron una serie de interpelaciones a muchos actores políticos para investigar el golpe, y entre los citados estuvieron los dueños de los grandes medios de comunicación, sobre todo televisión y 2 o 3 cadenas de radio que tienen alcance nacional en Venezuela. Y era muy obvio el compromiso que tenían con el golpe. Evidentemente, por ejemplo, 11, 12 y 13 de abril de 2002, en medio de la situación, esos medios transmitían información que era falsa. Sin embargo, los pocos medios alternativos que existían en ese momento lograron desbancar esa información. Lograron, por ejemplo, convocar a la gente hacia Miraflores el 12 y el 13 de abril, y que la gente dijera: Chávez no renunció, Chávez está secuestrado, queremos de vuelta a Chávez.
esa posición de un pueblo que se volcó, más de 100,000 personas rodearon en 2 días el Palacio de Miraflores, logró que también militares leales a Chávez revirtieran un golpe de Estado en menos de 48 horas. Justamente ese momento de inflexión es el que logra que en Venezuela surjan cientos de medios comunitarios. Estamos hablando en este momento de cerca de 400 emisoras de radio comunitarias, que todavía son pocas en relación a casi 1,000 emisoras comerciales, algunas con habilitación legal, otras sin habilitación legal, pero el contraste además no solamente es por la cantidad, sino por la cobertura que tienen, porque la ley de telecomunicaciones en Venezuela establece un límite para las transmisiones de las emisoras comunitarias, entonces es un desbalance importante. Puede haber en un territorio, en una ciudad como Caracas, por ejemplo, hay alrededor de cerca de 100 emisoras comunitarias solo en Caracas, pero hay menos emisoras comerciales y tienen esas mucho más cobertura que las comunitarias, tienen mucha más potencia, mucho más alcance. Es un tema que también voy a abordar y que estamos revisando. Los medios comunitarios además han surgido vinculados a otras organizaciones populares, sobre todo a la organización en las comunidades, en los barrios. La inmensa mayoría de las emisoras comunitarias surgen de lo que nosotros llamamos colectivos, que ha sido tan satanizado a nivel de la gran prensa del mundo, como grupos paramilitares que están acosando a la gente. Es absolutamente falso. Para nosotros los colectivos son grupos de personas que se organizan dentro de las comunidades o con intereses comunes, colectivos de mujeres, colectivos de derechos humanos, colectivos ambientalistas, colectivos en comunicación, que en su mayoría han asumido la responsabilidad de llevar adelante estos medios comunitarios. Y me refiero sobre todo a la radio porque son la inmensa mayoría. Hay televisoras, hay otros medios, sobre todo electrónicos, que han ido surgiendo en estos años, pero la inmensa mayoría son emisoras de radio. Además, yo soy una mujer de radio. Tengo más de 15 años trabajando en radio, tanto emisoras comerciales como acompañando el movimiento comunitario en Venezuela. Esos medios tienen en este momento varios desafíos importantes. Después de 20 años de revolución, de 17 años de surgimiento de cientos de emisoras comunitarias, televisoras, portales electrónicos, colectivos que trabajan en redes sociales, hay una serie de desafíos que son importantes destacar, porque los medios comunitarios son sujetos políticos de la revolución, son un elemento importante para sostener la revolución bolivariana. Uno de los desafíos más importantes es garantizar el funcionamiento. Como todos los aspectos de la vida en Venezuela, es que están afectados por una seria crisis económica, agravada por unas medidas de bloqueo completamente criminales e injustas. Los medios comunitarios, en especial las radios, que dependen de equipos importados, que tienen componentes importados, pues se han visto muy afectadas. Sin embargo, eso no se ha convertido en una limitación insalvable. Muchos colectivos se han abocado a buscar soluciones tecnológicas, a fabricar repuestos, a improvisar reparaciones y a fabricar incluso transmisores.
De hecho, hace unas dos semanas teníamos un encuentro con un grupo de emisoras de una zona del país donde ya hay un grupo de muchachos que han avanzado en conjunto con estudiantes universitarios, ingenieros, que se han abocado a buscar esas soluciones tecnológicas que permitan garantizar que se mantengan al aire. Pero además no solo por los equipos de transmisión, sino también por plantas que permitan mantener la autonomía en casos de fallas del servicio eléctrico. No es un secreto para nadie, nosotros en marzo vivimos un apagón nacional de grandes dimensiones, producto de un grave sabotaje al sistema eléctrico venezolano, que depende en un 80% de la generación de electricidad de manera hidroeléctrica del complejo hidroeléctrico del Guri, que está ubicado en el sur de Venezuela. De hecho, de allí obtiene electricidad también el estado de Roraima. Ese sabotaje duró varios días y en ese momento pues muchísimas emisoras salieron del aire. Solamente quedaron al aire dos grandes cadenas de emisoras, una privada y Radio Nacional de Venezuela, que se convirtió en la fuente de información para la mayoría de la gente. Visto que el resto de los medios de comunicación, por supuesto, todo el tema de operatividad, por ejemplo, de las compañías celulares, se vio gravemente afectada las comunicaciones durante unas dos semanas. La radio se convirtió en un elemento importante para informar y mantener la calma, mientras la cadena comercial en la cual trabajo hizo importante esfuerzo por generar más sensación de caos. Y la verdad lo digo con responsabilidad y con vergüenza por mis colegas, porque en una situación como esa merecía el pueblo venezolano que hiciéramos un esfuerzo por informar, no por generar caos. Y hubo pocas emisoras comunitarias que lograron mantenerse al aire porque lograron conectarse con una planta, porque lograron algún tipo de esfuerzo que les garantizara suministro eléctrico. Esos son dos desafíos importantes para garantizar el funcionamiento, mantener la autonomía del servicio eléctrico y garantizar la transmisión con la reparación o fabricación de equipos en Venezuela. El otro desafío es garantizar la sustentabilidad de estos medios. La ley de comunicación popular que se aprobó en 2015, justamente unos días antes de que tomara posesión la nueva mayoría que se eligió en 2015, en diciembre del 2015 en la Asamblea Nacional, que en este momento tiene mayoría opositora, garantiza fondos del Estado para los medios comunitarios. Ya antes se habían establecido por vía de otras dos leyes, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley de Telecomunicaciones, fondos para estas iniciativas comunitarias. Sin embargo, esos fondos son irregulares, no llegan a tiempo. En algunos momentos no son aprobados los recursos como los requieren las emisoras comunitarias y eso ha implicado buscar alternativas. Esas alternativas han sido más viables en la medida que estas emisoras se han vinculado con el poder popular. Y denominamos poder popular que a las organizaciones en consejos comunales, consejos de trabajadores, consejos campesinos y comunas, que no solamente tienen mayores garantías de financiamiento por fondos del Estado, sino que han ido generando sus propios recursos, porque se han organizado en iniciativas productivas. Todavía incipientes, si se toma en cuenta que ya en Venezuela hay alrededor de 8.000 consejos comunales organizados a lo largo y ancho del territorio y unas 2.000 comunas. Pero esas
organizaciones no todas han logrado sustentabilidad económica. Las que han logrado sustentabilidad económica también han logrado sustentar sus medios comunitarios. Eso, sin embargo, creemos que va a resolverse por la vía de una nueva ley de comunicación popular que establece la obligación de que los medios que se denominen comunitarios se vinculen directamente a la comuna para garantizar no solamente su sustentabilidad, sino también su una vinculación orgánica real con los procesos de organización de la gente en el territorio. Ese es uno de los desafíos más importantes que tienen hoy los medios comunitarios en Venezuela. Otro elemento importante es sostener el discurso político. Nosotros tuvimos un gran maestro, que lo sigue siendo además, Hugo Chávez. Me comentaban que siempre en las jornadas, y hago este paréntesis, se presenta un día en que hay algún hecho, ¿no? Y hoy llovió en Florianópolis. Para los venezolanos la lluvia ha adquirido un significado muy particular, porque el último acto de campaña de Hugo Chávez fue cerca de una fecha en la que hay un fenómeno meteorológico en Caracas que denominamos el cordonazo de San Francisco, porque el día de San Francisco es el 5 de octubre y generalmente hay una lluvia muy tormentosa sobre la ciudad ese día o los días previos. Ese día fue una lluvia muy tormentosa. Chávez, como todos sabemos, tenía un cáncer muy avanzado y sin embargo hizo un meeting de varias horas bajo la lluvia, que fue acompañado además por el meeting, creo que el más numeroso que tuvo en toda su vida política fue ese. Más de 1 millón de personas se movilizaron en la ciudad de Caracas para ese meeting y todos aguantamos la lluvia con él. Entonces, para nosotros la lluvia es la presencia de Chávez. Para mí es un honor, un privilegio que haya llovido hoy en Florianópolis. Sostener el discurso político es fundamental para nuestros medios comunitarios. En este transcurso de 20 años, en el surgimiento de medios comunitarios, muchos medios han intentado copiar la forma de funcionamiento y la generación de contenidos de las emisoras comerciales, buscando ganar audiencia o calar en el público. Pero obviamente, dirigir el discurso, los contenidos de esa forma, desdibuja su rol político. Es un desafío entonces, porque implica garantizar la formación ideológica de quienes operan las emisoras y de quienes generan contenidos para las emisoras. Esa no es una tarea fácil. Es el desafío quizás más importante de todos los que tienen los medios comunitarios en Venezuela en este momento. En estos años han ido surgiendo asociaciones de medios comunitarios, algunas de alcance nacional, otras de alcance regional, local, que se han asociado justamente para generar contenidos comunes, que es una manera de facilitar una tarea que es titánica si se toma en cuenta que una emisora debe funcionar al menos unas 18 horas al día. Que eso implica tener a alguien que opere equipos, que tener a alguien frente a los micrófonos, y que eso no es sencillo en ninguna emisora. Pero para una emisora que no tiene mayores recursos, donde la mayoría del trabajo es voluntario, que además tiene que vincularse con la organización comunitaria, con la organización popular, es un desafío mayor.
han surgido iniciativas de formación, han surgido formas de generar contenidos como, por ejemplo, vincularse con las escuelas de las zonas donde están las emisoras y que niños, maestros hagan programas de radio. Eso ha sido una experiencia muy hermosa en muchas de las emisoras comunitarias. Además de los programas que hacen mujeres o que hacen adultos mayores, que tienen un protagonismo importante en Venezuela hoy, jóvenes y las organizaciones comunitarias en general. Eso, en mayor o menor medida, es lo que garantiza producción de contenidos, pero sigue siendo un desafío. Muchas emisoras entienden su rol político como un rol solo de denuncia. Es decir, bueno, denunciamos que hay problemas con los servicios públicos, denunciamos que hay dificultades con la distribución de las cajas CLAP, por ejemplo. Explico un poco lo que consiste. Los CLAP es las siglas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Esa iniciativa surgió hace 3 años en medio de la crisis de escasez, bastante artificial, por cierto, que se creó con el tema de los alimentos, porque para nosotros el desafío más importante en ese sentido no solo es la producción, sino la distribución de alimentos, que está en manos de intermediarios privados que se han sumado abiertamente al sabotaje contra la economía y contra la revolución. ¿En qué consiste este sistema? Los comités hacen censos en las comunidades de las familias. Esos censos se transmiten a las autoridades y se compra con un precio muy subsidiado una caja de alimentos que contiene entre 8 y 15 kilos de distintos productos básicos como harina de maíz, arroz, aceite, azúcar, granos de distinto tipo, lentejas, frijoles y otros productos alimenticios que garantizan al menos unos 15 días de alimentos para una familia promedio de 5 personas. Ha sido una experiencia increíble de organización, quizás es la experiencia más hermosa y más contundente de resistencia del pueblo venezolano en este momento. La distribución de alimentos a través de las cajas CLAP, que lo reciben ahora 6 millones de familias en Venezuela. Con algunas dificultades propias del bloqueo que vivimos, ¿no? Porque muchos de estos alimentos es necesario importarlos por las debilidades que tenemos en nuestros sistemas de producción de alimentos. Y eso ha implicado una organización que ha revitalizado a las propias organizaciones comunitarias que ya hacían vida en el territorio. Porque suma los esfuerzos de consejos comunales, de organizaciones de mujeres, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de la revolución, a través de esos comités. Volviendo al tema, decía, para algunos medios el discurso político va dirigido sobre todo a denunciar. Eso ha sido motivo de reflexión, de debate, porque es necesario generar otros mensajes. No puedes basar el discurso político solo en denunciar, pero tampoco solo en repetir una retórica política, sino en generar contenidos. Decimos, es necesario acompañar al pueblo en resistencia. ¿Y eso qué implica para los medios comunitarios? Implica contar lo que estamos haciendo para resistir en el territorio. ¿Cómo nos organizamos para la distribución de las cajas CLAP? ¿Cuál es la experiencia de los jefes de calle, se denominan, a quienes agrupan familias por cuadras para la distribución y para el censo?
que además es sometido a revisión. Por ejemplo, en una familia hay alguna persona discapacitada, eso implica una revisión de la asignación para asignar de repente más una caja adicional. Si hay mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, implica también una revisión de la cantidad de alimentos que se asigna por esa vía. Y eso lo hacen los jefes, o diría más bien las jefas, porque la inmensa mayoría son mujeres, porque la revolución bolivariana es una revolución feminista. Así que ¡viva las mujeres! Acompañar también otros procesos, como en Venezuela la experiencia de organización comunitaria y los consejos comunales tuvieron un antecedente en otras organizaciones que tenían que ver con hacer realidad el artículo 184 de nuestra actual Constitución, que prevé la transferencia de servicios por parte de las municipalidades y de los gobiernos locales hacia las comunidades organizadas. Un primer antecedente fueron, por ejemplo, las mesas técnicas de agua, que evaluaron por cómo estaban las redes de distribución de agua potable y de agua servida en cada comunidad, e hicieron proyectos y recibieron recursos. Eso fue hace 17 años. Esas primeras experiencias generaron mucha polémica, porque muchos, e incluso muchos chavistas, decían que las comunidades no eran capaces de administrar sus recursos. La experiencia no fue exitosa, fue exitosísima. La gente no solo administró sus recursos, resolvió problemas de agua que tenían décadas, sino que además le alcanzaron los recursos para hacer otras cosas. Ese proceso fue el antecedente a los consejos comunales y a las comunas que hoy siguen recibiendo financiamiento del Estado, asignación directa por un presupuesto que está destinado exclusivamente a las comunidades para sus proyectos. Acompañar al pueblo en esos proyectos es una tarea importante y un desafío de los medios comunitarios. Otro desafío tiene que ver con el desarrollo de otros formatos, porque hoy la irrupción de las redes sociales implica que tú no puedes estar solo en un formato. Para en los medios alternativos y comunitarios, eso es un gran desafío. Cómo generar contenidos también para las redes, cómo colocarnos también en internet. Es necesario tener un blog, por ejemplo, de nuestra emisora. Es necesario transmitir por internet. Son hoy preguntas, desafíos que tienen nuestros medios comunitarios. Promover identidad. Una de los grandes aprendizajes con Chávez fue la revalorización de nuestra identidad, de nuestra música, no solamente nuestra música folclórica tradicional, sino en general de las expresiones culturales, musicales de nuestro pueblo. Y hago mucha referencia a lo auditivo, y me disculpa si no me refiero más a televisión o a otros contenidos, porque bueno, les repito, yo soy una mujer de radio. Eso ha implicado la promoción de agrupaciones, de valores culturales nuestros que no aparecen, no van a aparecer, no van a tener nunca espacio en las emisoras comerciales. Pero ha fortalecido tremendamente la presencia de los medios comunitarios esa promoción de nuestra identidad.
de los valores musicales que hay en las comunidades. El que un maestro vaya a una emisora con un grupo de niños a cantar una canción, a recordar nuestras festividades tradicionales como nuestras Navidades, que tienen muchísimas expresiones culturales en Venezuela, la fiesta de San Juan, que es el 24 de junio y que tiene bastantes expresiones en varias zonas de Venezuela, y otras tradiciones que estaban casi perdidas en muchas regiones, arropadas por expresiones culturales foráneas, ha sido uno de los retos más importantes de las emisoras comunitarias. Identificarnos como venezolanos, sentirnos orgullosos de ser venezolanos, sentirnos orgullosos de nuestros sabores, de nuestra música, de nuestra gente, de nuestras voces, de cómo hablamos en cada región de Venezuela, de cuáles son nuestras expresiones más auténticas, de nuestras historias. La recuperación de historia local ha sido quizás una de las más grandes aportes de las emisoras comunitarias. Cómo surgieron nuestros barrios, quiénes nos fundaron, por qué estamos aquí, cómo nos conformamos. Eso ha sido un gran valor y sigue siendo un gran desafío, promover identidad por parte de los medios alternativos y comunitarios. Fortalecer el poder popular. Si el medio comunitario no se vincula con la organización en el territorio, no es comunitario. Puede ser alternativo, puede ser otra cosa, pero no es comunitario. De hecho, en un debate que dimos ya en la Asamblea Nacional Constituyente para a propósito de una solicitud que hizo el presidente Nicolás Maduro de revisar las leyes del Poder Popular, que es un conjunto de 17 leyes, en la revisión de la Ley de Comunicación Popular, dimos ese debate con los medios y establecimos que debe en la ley estar claramente expresado que los medios comunitarios deben vincularse a la comuna y deben, por supuesto, promover esta organización. Y por último, el desafío más actual: generar esperanza. Somos un pueblo en resistencia, somos un pueblo que está viviendo momentos muy difíciles. Somos un pueblo que estamos de pie, nunca de rodillas. Un pueblo que va a seguir teniendo dificultades porque las tenemos. Tenemos dificultades en los servicios públicos, tenemos dificultades con los alimentos, tenemos un salario pulverizado por una hiperinflación que no permite que podamos tener el nivel de vida que tuvimos hace unos años, con unas dificultades terribles para comerciar nuestro principal producto de exportación, el petróleo. Hoy incluso hay que hacer trasiego de buques en nuestras aguas, de buques venezolanos a buques que se prestan, que desafían el bloqueo para poder exportar petróleo o gasolina, y que igual para traer alimentos y medicamentos, y el acompañar al pueblo en las distintas iniciativas. Pongo un ejemplo que le contaba el AINE, que el AINE le causó mucha gracia el ejemplo, el tema de el detergente y los productos de aseo personal, que fue una de las primeras cosas que desaparecieron de los anaqueles, porque además eran producidas por dos grandes transnacionales que también tienen bastante presencia aquí, ¿no? De hecho, los venezolanos no llamábamos al detergente detergente, le decíamos Ace o Ariel, porque son las marcas de esas transnacionales. A la crema dental no le decíamos crema dental, le decíamos Colgate. Pero eso desapareció, esas transnacionales ya no están en Venezuela. Y la respuesta del pueblo fue hacer su crema dental, hacer jabón. Yo al menos nunca más compraré un jabón de una compañía transnacional. Agarro mi garrafa y voy a comprar con quienes fabrican jabón en mi comunidad. Y eso se ha multiplicado en todo el país.
En todas partes hay quien haga jabón de baño, detergente, desinfectante. Y así se ha ido extendiendo hacia otros productos como la harina de maíz. La harina de maíz precocida que se vende en los supermercados es un invento relativamente reciente en Venezuela, tendrá unos 60 años. Antes, en las comunidades la gente compraba el maíz y había siempre alguien en la zona que moliera ese maíz y fabricara la harina. Hemos vuelto a los molinos comunitarios. Y esa es una muestra de resistencia. Acompañar, difundir, explicar, acompañar esa esperanza que hay en esas iniciativas es uno de los desafíos más importantes en este momento de nuestros medios comunitarios. Y la revolución también tiene unos desafíos con respecto a los medios. Desde la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual soy miembro electa por el sector de los trabajadores, en la Comisión de Comunicación, y estuvimos trabajando la Ley de Comunicación Popular, a la que ya he hecho referencia, con la idea de fortalecer el vínculo entre los medios y la comuna, la organización en el territorio, y garantizar esa sustentabilidad de los medios. Pero también es necesario reformar la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para fortalecer las capacidades, sobre todo en la generación de contenidos. Esta ley, por ejemplo, establece un fondo para proyectos de generación de contenidos, a lo cual muy poco acceso tienen los medios comunitarios. Mejorar, afinar esos mecanismos para garantizar que sean la mayoría de los medios comunitarios las que tengan acceso a estos fondos, que además provienen de impuestos que se cobran a las grandes empresas de comunicación, es un desafío que tenemos. Tenemos un desafío en la Ley de Telecomunicaciones, que debe revisar el tema de la capacidad de cobertura que tienen los medios comunitarios y la posibilidad de que esos medios comunitarios puedan encadenarse, porque encadenarse, digo, hacer transmisiones conjuntas entre medios que están cercanos. En los hechos se hace, pero tiene muchas dificultades. La ley debe promover espacios, mecanismos que permitan ese encadenamiento, porque es la forma más efectiva de contrarrestar a las grandes cadenas comerciales. Y por último, quería hacer referencia al tema de la Constitución. En el debate, nosotros queremos, en este momento hay solo 3 artículos de la Constitución Nacional que hacen referencia al tema de la comunicación, lo que consagran el derecho a una comunicación veraz, libre y oportuna, consagran el derecho a réplica y consagran el derecho a la libertad de expresión, que en mi opinión muy personal debe consagrar el derecho a la comunicación y a la información. La libertad de expresión, desde mi punto de vista, es un concepto burgués que tiene muchas limitaciones. Y queremos consagrar en la Constitución una distribución equitativa del espectro, es que decir, por constitución el espectro radioeléctrico sea asignado en un tercio a medios comunitarios, en otro tercio a medios privados y en otro tercio al Estado, para equilibrar el sistema de medios en Venezuela. Yo sé que ya estoy en el límite, pero quiero pedirles unos minutos más para hacer referencia a la actual coyuntura venezolana, que me imagino que debe generar mucha expectativa entre ustedes, ¿no? El momento político en Venezuela es muy complejo, no solo por la situación económica que vivimos un bloqueo, yo diría que peor que el que le han hecho a Cuba durante 60 años. Nosotros estamos viviendo eso en este momento.
pero además un bloqueo que ha sido acompañado por un acoso permanente. Las medidas de bloqueo además no comienzan con Trump ni con Obama. Comenzaron mucho antes. Comenzaba con los compañeros aquí que, por ejemplo, cuando Chávez decidió renovar el parque de armas de nuestro ejército, había muchas componentes que no se pudieron comprar porque se impidió con la compra de repuestos o de equipos militares para Venezuela, con una excusa de un supuesto belicismo por parte de Chávez. Fue el momento que compramos armamento ruso, pues. Compramos Sukhoi, compramos helicópteros, compramos Kalashnikov, compramos otros equipos militares. Los radares nuestros dependían de la DEA. En este momento, ¿no? En este momento nuestros radares son tecnología china, tecnología rusa, y nosotros tenemos el dominio de nuestros radares. El bloqueo impide que, por ejemplo, el gobierno venezolano acceda a fondos que ascienden a más de 30,000 millones de dólares en cuentas en distintos bancos internacionales que permitirían con holgura la compra de insumos, alimentos y medicamentos para nuestra población. Hasta el año 2012, nuestras adquisiciones, por ejemplo, de alimentos ascendían alrededor de 7,000 millones de dólares. O sea, con 30,000 hubiéramos comprado algo, ¿verdad? Pero además la situación política, vi una entrevista que hizo la periodista Mónica Bergamo, que por cierto venía en el avión conmigo, en el diario Fola de Sao Paulo, ¿no? Y titula que la oposición venezolana es peor que Bolsonaro. Yo lo ratifico, lo ratifico. Es una oposición fascista. Es una oposición que ha promovido la violencia, el odio. Si usted es opositor y se va a una comunidad chavista, puede que lo miren feo, pero nadie lo va a insultar. Pero si usted es chavista y va con símbolos chavistas a una zona abiertamente opositora, es probable que lo maten. Lo digo con propiedad. Vivo en una urbanización donde hay grupos opositores bastante radicales y trabajo en una zona que es el centro de la violencia opositora desde hace años, que es la zona de Altamira, la Castellana, en Caracas. Lo que nosotros denominamos guarimbas, que fueron los hechos violentos en el 2017, me tocó estar una semana encerrada en mi casa sin poder salir por miedo a que me mataran en mi urbanización, a que mis vecinos, la gente con la que vivo, la gente que me encontró en el ascensor, la gente con la que hago mercado, la gente con la que convivo, fueran capaces de agredirme al punto de matarme. Uno de mis hijos fue violentamente golpeado tratando de llegar a casa. Le quedaron de recuerdo 6 puntos de sutura en la cabeza por una botella que le partieron en la cabeza. Y eso, afortunadamente, la violencia no llegó más allá para nosotros, pero para otros sí. 143 personas fueron asesinadas en 2017. La mayoría de ellas por parecer chavistas. Muy pocos opositores habían ese grupo de 143 personas, aunque en los medios de ustedes se haya dicho lo contrario. Pero gente como el caso terrible de Orlando Figuera, un muchacho moreno que ni siquiera era militante chavista, simplemente era un parquero que estaciona autos en la zona de Altamira, que hay muchos restaurantes, con la desgracia para él de haber cargado una franela roja en medio de la zona más violenta y ganó que lo rociaran con gasolina y lo encendieran y lo quemaran vivo. No es el único caso, fueron 26 casos.
de gente quemada viva. Hubo uno en una zona del oriente del país, en un municipio muy turístico, donde asesinaron a un muchacho. No solamente filmaron cómo lo quemaron, sino después cómo descuartizaron el cuerpo y cómo agredieron la moto donde iba. Una cosa que solamente se compara con lo que hace el ISIS, con esos videos donde decapitan gente en vivo. Eso es lo único que se puede comparar a eso. En este momento, hace dos días, un grupo de partidos que se pudieran llamar moderados de la oposición se sentó con el gobierno venezolano y avanzaron en unos acuerdos parciales, los cuales, la verdad, aplaudo que avancemos en soluciones políticas a la situación. ¿Cuáles son esos acuerdos? Desde finales del 2016, la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional se retiró de la Asamblea Nacional, dada la avanzada abiertamente golpista que la mayoría opositora quería hacer en la Asamblea Nacional. Las bancada se va a reincorporar a la vida en el Parlamento, lo cual tiene como consecuencia que se resuelva la situación de desacato en la que está la Asamblea Nacional, que está, sus decisiones en este momento son nulas. ¿Por qué? Y quiero explicar un poco, y disculpen que me extienda un poco, pero creo que es importante que se sepa la verdad de lo que sucede en Venezuela. En el 2015, cuando fue electa la nueva Asamblea Nacional, en Venezuela hay una representación de los pueblos indígenas en los estados donde hay presencia de población originaria. Esos representantes, en el caso del estado Amazonas, fueron impugnados. Y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que fueran desincorporados mientras se decidía sobre su legitimidad. No fueron desincorporados, por lo cual el TSJ determinó que la Asamblea Nacional estaba en desacato, que es lo que le da, anula todas sus decisiones a partir de ese momento. La incorporación, que es uno de los acuerdos de la bancada chavista a la Asamblea Nacional, implica la resolución de ese tema, pero además implica la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que se hace por vía de la Asamblea Nacional. Hay un acuerdo para solicitar un mecanismo de petróleo por alimentos a Naciones Unidas. Un acuerdo para que la Comisión por la Verdad, que ha evaluado distintos casos de gente que está presa, yo no diría que había presos políticos, hay políticos presos, que es otra cosa, y por cometer delitos. Esa Comisión por la Verdad va a evaluar nuevamente casos, ya no sería la primera vez que lo hace. Y un acuerdo para evaluar un mecanismo más efectivo de representación proporcional de las minorías en la Asamblea Nacional. Esos son los acuerdos que se anunciaron hace dos días, que creo que todos aplaudimos, y que además dejan al señor Juan Guaidó en un triste lugar de la historia venezolana. Amaneceré y veremos. Quiero pedirles a todos, les traje unas banderas de Venezuela y quería pedirles que la tomen como un símbolo de solidaridad con nuestro pueblo. Un pueblo que está en resistencia, de pie, y que va a seguir siendo un faro para América Latina. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! Gracias. Muito obrigada, Esther. Eu queria, antes de passar para o debate, só fazer um registro bem rápido, né? E dizer que, em 2004, a nossa primeira jornada bolivariana teve como tema a Revolução Bolivariana na Venezuela, né? Nos propomos a entender e trazer para a Universidade Brasileira uma reflexão que não aparecia, porque o golpe tinha acontecido e a gente só tinha informação daquele lado.
E eu acho que 15 anos depois, a gente ouvia a Esther, né, uma jornalista preciosa para a construção da comunicação popular na Venezuela, né, na linha daquilo que a Elaine tem ensinado tanto para nós, né, como um conhecimento emancipador, é bastante importante. Então, eu penso que ela pode se orgulhar de ser esse espaço intelectual que afirma e reafirma seus compromissos de construção dessa América Latina livre. Então, com isso, eu queria agradecer a Elaine pela paciência que ela tem com a gente esses 15 anos e nos ensinar isso, né, nos ensinar isso todo dia, e dizer que a Esther e o Sérgio nos proporcionaram um momento muito importante agora com as suas reflexões e debate. Então, está aberto. Em relação à nossa deputada constituinte, sobre o papel da Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela Bolivariana, perspectiva até da dualidade de poder em relação à Assembleia Nacional em desacato, e quais são os caminhos, né, para a gente aprofundar o processo da Revolução Bolivariana na perspectiva do socialismo. Obrigado. Bom dia, gente. Eu sou Rubens, sou jornalista, formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e fui bolsista durante toda a graduação no Instituto de Estudos Latino-Americanos. Então, a maior parte da minha formação foi dentro do Instituto. E eu estou aqui, na verdade, como porta-voz da Elaine, porque ela perdeu a voz. E a pergunta que ela faz é para a Esther. Antes de tudo, parabenizo Esther e o Sérgio pela conferência. E a Elaine pergunta que, Esther, eu quero que tu fale sobre os treinamentos militares populares, como são e qual a sua real capacidade formativa para a defesa. A luta, o pessoal diz assim, a Venezuela tem uma crise gigantesca, que a Esther narrou aqui, e posso assegurar que ao vivo e a cores lá é mil vezes pior do que o relato dela. E ela sabe, a crônica da Esther aqui é incapaz de expressar o que, que significa, por exemplo, o racionamento de alimentos na Venezuela. E que afeta o operário e afeta os meus amigos no Banco Central da Venezuela. E um banco central em um país é outro planeta em qualquer país, inclusive lá na Venezuela. Então veja, o tema aqui da luta de classes é que é o ponto. Então quando as pessoas dizem, a Venezuela vive uma crise social e um caos, é consequência necessária da luta pela soberania. Porque se o Maduro fizer um acordo com o Trump hoje, no outro dia tem abastecimento no supermercado. Mas caralho, aí ele entrega a soberania do país e do petróleo e tudo mais. Percebe? Tem custo. Luta social tem custo, tem uma matança, tem morte, tem destruição. Essa é a lógica. Meu nome é Elisângela, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental da UDESC. A minha pergunta vai para a Esther, porque a minha pesquisa tem tudo a ver com Venezuela, eu trabalho com migrações internacionais. E enquanto você falava, eu fiquei pensando no legado que Hugo Chávez deixa para o país e que é tão vivo, né? Nos dias atuais, e que a gente discute, que a gente se empolga e se emociona. Nesse pensamento, a minha pergunta vai no sentido do que você poderia falar sobre o legado que o Maduro vai deixar. Porque é um momento muito tenso, muito difícil. Ele veio, né, para uma reeleição, ele está no segundo mandato. E pensando na diáspora venezuelana, principalmente nas questões ali de fronteira com a Colômbia, com o Brasil por Pacaraima, Santa Helena, o estado de Roraima recebeu muitos imigrantes. O Brasil tem um programa de interiorização, mas a maioria prefere ficar em Roraima, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim como que os partidos políticos, os outros segmentos sociais da Venezuela enxergam e discutem essa questão dessa diáspora, né? Tendo em vista que milhões de venezuelanos foram embora do país. E qual o posicionamento do governo internamente sobre isso?
porque a gente sabe que as notícias que chegam são notícias que vêm realmente muito maquiadas, muito enfeitadas, a partir de interesses e de pontos de vista bem diversos daqueles que são os reais. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Obrigada, bom dia. Bom dia, sou Natalia Vinelli, da Argentina. Estava escutando os planteos que traías vos, Esther. Y bueno, me quedé pensando en algo, ¿no? Uno de los principales exponentes de la tradición crítica latinoamericana en comunicación es Antonio Pascuali, venezolano, que trajo y puso en contexto la Escuela de Frankfurt en América Latina. Cuestionó la industria cultural, habló de la necesidad de comunicación por sobre la información. Sin embargo, terminó siendo escuálido, ¿no? Entonces, en este contexto te quería preguntar, con el esfuerzo puesto por la Revolución Bolivariana en el desarrollo de la UBB y de otras universidades populares, si hay o cómo se produjo o en qué líneas de investigación se trabajó la comunicación crítica o la reflexión sobre la práctica, concretamente en el desarrollo de los medios comunitarios. Gracias. Ahí voy a tratar de ser lo más sucinta posible porque son temas complejos los que han... En primer lugar, el papel de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a la Asamblea Nacional que está en desacato y en la construcción del socialismo, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente es supraconstitucional, es poder originario y tiene toda la potestad, inclusive para disolver los otros poderes si fuera necesario. Sin embargo, cuando se eligió y se instaló hace 2 años, se acordó por decreto coexistir con todos los poderes, incluyendo la Asamblea Nacional. Del acuerdo al que se acaba de alcanzar no implica la disolución de ninguna manera de la constituyente, porque además la única que pudiera decidir eso es la propia constituyente. Es decir, ambas seguirán coexistiendo. Pero además el objetivo fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente es profundizar el socialismo bolivariano. Está en las bases que se establecieron cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria la hizo el presidente, en 12 temas fundamentales que tienen que ver con la construcción de la paz, con el fortalecimiento del poder popular. En 1999, cuando se redactó y se aprobó la actual Constitución, no existía el poder popular como lo conocemos hoy. Eso tiene que ser incluido en la Constitución. En el 2007, Chávez intentó una reforma constitucional que, entre otras cosas, quería consagrar distintos tipos de propiedad en la Constitución. Esa reforma fue fallida, la perdimos. Pero hoy, muchas de esas formas de propiedad que proponía Chávez en la reforma del 2007 existen, de hecho. La propiedad comunal, la propiedad mixta entre el Estado y organizaciones sociales o el poder popular, y distintas otras figuras que hoy necesitan ser incluidas en la Constitución. En ese sentido, nosotros chanceamos con algunos compañeros cubanos que, a propósito de la discusión que se dio en Cuba hace poco con la nueva Constitución, incluyeron algunas figuras. Nosotros les decíamos, se copiaron de la reforma de Chávez del 2007, porque incluyeron varias formas de propiedad que de hecho era la propuesta de Chávez. Eso es el compromiso fundamental de la Asamblea Nacional Constituyente, esa construcción, esa profundización de un socialismo que se está construyendo todos los días en la organización popular, en la organización de los trabajadores, en los retos productivos que han ido surgiendo, las distintas formas que ha cobrado la organización para resolver los temas fundamentales de la vida cotidiana de la gente y los grandes retos de Venezuela hoy. En cuanto a las milicias, ciertamente somos, porque yo soy miliciana,
Comentaba aquí con los compañeros antes de iniciar que por convicción, por militancia, yo siempre fui antimilitarista, ¿no? Y siempre dije que Chávez era el único militar que amaba, y lo amaba no porque fuera militar. Pero por convicción creemos la inmensa mayoría de los venezolanos, y entre eso los 3 millones de milicianos que nos hemos registrado y nos hemos entrenado para defender el territorio. Porque la amenaza militar es más cierta que nunca en la historia de Venezuela. Ha habido incluso escarceos varios en la frontera con Colombia particularmente, donde hay una situación muy compleja, es una frontera muy viva, muy permeable, donde además hay estructuras criminales organizadas que mantienen, por ejemplo, el contrabando de extracción de gasolina, contrabando de extracción de alimentos. Veía, por cierto, en el artículo publicado en el Foro de Sao Paulo unos gráficos de la supuesta influencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano y de las rutas del narcotráfico. Nunca en la historia de Venezuela se había luchado tanto y se le había cortado tanto el paso al narcotráfico como en la Revolución Bolivariana. De hecho, los resultados en el combate contra las estructuras criminales colombianas que pretendían hacer del territorio venezolano un territorio de paso para la cocaína, la lucha tuvo unos resultados muy exitosos cuando expulsamos a la DEA de Venezuela. La captura de jefes de carteles colombianos en Venezuela fue más importante que nunca en la Revolución Bolivariana. Y en una frontera tan permeable, efectivamente, penetran, no el ELN o la FARC, penetran los grupos, sobre todo los paramilitares colombianos, que es una gran mentira, fue una gran operación de propaganda de Uribe, decir que estaban desmovilizados. No están desmovilizados, son estructuras que más bien se han fortalecido, porque han tomado el control de actividades criminales como el robo de vehículos, el contrabando de extracción de gasolina, de alimentos. De hecho, el 90% de la cocaína que sale de Colombia hacia los Estados Unidos sale por el Pacífico y a través de Centroamérica. Muy poca pasa por Venezuela. Aquí hay grandes mentiras. Nosotros como milicianos estamos más preparados que nunca para contribuir con las operaciones militares preparadas por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender el territorio en cada espacio, para defender nuestros centros productivos, nuestros medios de comunicación, para establecer rutas seguras que permitan la circulación de nuestros efectivos militares en Venezuela. Y hay un compromiso incluso de quienes hemos sido siempre, hemos abogado por menos presencia militar, hoy estamos más comprometidos que nunca con la defensa del territorio, pues es un compromiso de cada uno de los venezolanos, de cada una de las venezolanas, porque lo sentimos como una amenaza real, la posibilidad de... Me preguntaban, el legado de Maduro, ya el legado de Maduro es sostener la revolución. Cuando murió nuestro comandante Chávez y asumió Nicolás Maduro el poder, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos no apostaba que duráramos un año. Fue el año más difícil de escasez. Ahora hay productos, en esos días no había. No teníamos entonces la estructura de los CLAP que surgió un año y medio, dos años después. Fue que el año más difícil para nosotros fue ese año, 2013-2014. Y ahí está Nicolás. Ese es su legado, el sostener la revolución. El haber mantenido además, confiado en el poder popular, en la organización de la gente. Lo decía Nildo, en Venezuela la movilización popular es permanente, constante, a todos los niveles. No solamente son grandes marchas que convocamos. Y
pongo una, me voy a robar unos minutos. Pongo un ejemplo, una anécdota. El 9 de marzo, dos días después del primer apagón grande que hubo en Venezuela, se convocó una movilización en Caracas. Caracas sin el subterráneo, la movilización es muy complicada, pero es que no había subterráneo, no había metro y tampoco había casi transporte público, y fue una de las manifestaciones más importantes que ha habido en este año, fue esa marcha. La gente sin agua, sin luz, fue a marchar, a decir, nosotros estamos aquí y no van a poder con nosotros. Con respecto a la migración, es un fenómeno muy nuevo para nosotros, porque fuimos durante décadas un país receptor de migrantes. Nosotros en los años 50 del siglo pasado recibimos una importante migración europea que venía de la guerra. Españoles, portugueses, italianos, tienen colonias importantes en Venezuela. Hay una colonia importante árabe, sirios, libaneses, palestinos, asiáticos también, sobre todo chinos. Y colombianos, tenemos 6 millones de colombianos en Venezuela. Producto de la violencia en Colombia, tenemos esa cantidad. Muchísimos de los que, por ejemplo, más de 1 millón de personas que han migrado hacia Colombia son hijos y nietos de colombianos que están retornando a su país. Y no han encontrado, por cierto, las garantías que han pensado. En Venezuela hace 4 años hubo una especie de operación de propaganda tipo la operación Peter Pan que hubo en Cuba para sacar, sobre todo dirigida a la juventud. Bueno, aquí no hay futuro, aquí no hay trabajo, esto se fue mal carrizo, hay que irse porque es la única manera de sobrevivir. Muchos de esos jóvenes no han vuelto porque no encuentran cómo volver, porque están viviendo precarización de empleo. La realidad de los migrantes en nuestro continente, porque no son tampoco novedades. Incluso personalmente lo estoy viviendo, un hijo migró en esas condiciones y bueno, está viviendo las consecuencias de una migración de ese tipo, pues. Es un tema para nosotros novedoso y que desde los partidos, de los movimientos sociales, se ha ido abordando, sobre todo los movimientos de mujeres, creo que tienen en ese sentido son pioneros en abordar el tema de la migración, porque sobre todo hacia Colombia y hacia Ecuador ha habido mucha migración de mujeres engañadas para trabajar en la prostitución. Y los movimientos de mujeres han asumido un papel protagónico en trabajar en buscar rescatar mujeres migrantes que están sometidas ahorita a prostitución forzada, esclavitud, nuevas formas de esclavitud en alguna manera, y en tratar de prevenir ese tipo de migración. Pero para nosotros es un tema novedoso, repito, no fuimos nunca un país de migrantes, fuimos siempre un país receptor. Y en cuanto al tema de la comunicación crítica y de teorizar sobre los medios, todavía creo que es una tarea pendiente para nosotros. Creo que hay, sobre todo en nuestras universidades, particularmente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, tenemos un gran reto aún. Creo que nos hemos dedicado mucho a hacer y poco a estudiar. Hay algunos estudios, algunas líneas de investigación en la Bolivariana las hay, pero todavía incipientes en desarrollo en cuanto al aporte de la comunicación comunitaria popular en Venezuela. Y hay otra línea de trabajo que nos parece importante. Desde algunos movimientos de periodistas hemos tratado de promover ese tema, que es la educación crítica para los medios, que es incluso parte de la ley de educación, es obligación desarrollar en todos los niveles de educación crítica para los medios como un eje transversal, pero hay todavía poco desarrollo en el tema. Então, bom dia. Vou me dirigir aí à companheira Esther. Em fevereiro último, durante o fechamento da entrada com Colômbia e Venezuela, onde foi promovido um show e houve o incêndio do caminhão, provocado esse incêndio pelos reacionários, houve um falso positivo relacionado ao povo
Cumuracuaipã, eu acho que é assim que se diz, que é o povo indígena da fronteira, onde foi divulgado amplamente no Brasil o assassinato por forças do exército bolivariano, e foi amplamente divulgado isso daí. Eu, por pesquisa própria, não acreditei, fui ver que era um falso positivo, mas isso suscitou. Eu moro numa comunidade indígena, uma aldeia, e lá o cacique, que também é uma pessoa que estuda aqui na universidade, ele, o que se passa na Venezuela? A pergunta dele. E eu, para conversar com ele, eu conheço a Constituição Bolivariana, disse para ele, a Venezuela, junto com Equador e Bolívia, é um país que tem uma Constituição mais elaborada e protetiva para os povos indígenas. Tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 8º, do artigo 119 ao 126, todo ele elaborado, mais um tanto como o artigo 350, para quem não conhece, que permite eleger deputados indígenas entre as próprias comunidades. São 3 deputados. E, enfim, tem todo um respeito à cosmovisão, e um dos principais elementos, ao meu ver, da contribuição da Constituição Bolivariana é a questão do entendimento da propriedade, propriedade coletiva, originária, estatal, pública, enfim. Só para mostrar que é esses os elementos que me faz a fazer a seguinte pergunta para a senhora, companheira Esther. O que é a revolução, não o Estado, o que é a revolução bolivariana tem feito e pretende fazer junto aos povos indígenas da Venezuela? É apenas isso. Obrigado. Com respeito à situação que se dio em la frontera com Brasil, com o pueblo Pemón, allí há uma situação particular de penetração de grupos que, com a excusa religiosa, vienen haciendo um trabalho ideológico importante en estos grupos, al punto tal que hay algunos asentamientos pemones que están apoyando minería ilegal, cosa que está siendo combatida. Ha habido muchas críticas, de hecho, a las propuestas del arco minero del Orinoco, que es la propuesta de explotación minera en esa zona del país, en el estado Bolívar. Pero el arco minero está tratando de poner orden en un caos que existe, efectivamente. O sea, no, la minería ilegal no es una novedad ni en los estados Bolívar y Amazonas, fronterizos ambos con Brasil. Es una realidad de décadas a la cual no se le ha puesto orden. Hubo un primer intento con lo que se llamó el Plan Caura, que quien lo comandó hoy es un militar disidente que está en Colombia preparando fuerzas paramilitares contra Venezuela, porque indiscutiblemente ha habido un nivel de penetración importante, y es una situación que generó esa situación con el pueblo Pemón, que no es nueva. La situación que se dio en febrero, cuando intentaron penetrar por la frontera con Colombia con ayuda humanitaria, entre comillas, y también en la frontera con Brasil, en Santa Elena de Guairén. De hecho, allí ha habido que está haciéndose un esfuerzo importante, porque hay un foco que yo calificaría de insurreccional entre asentamientos pemones que han sido penetrados fuertemente, ideológicamente, con un financiamiento con una ONG norteamericana que está trabajando allí desde hace algunos años. Sin embargo, el compromiso con los pueblos indígenas en Venezuela es mayor que nunca. Incluso todos los programas sociales venezolanos, en el caso de los pueblos originarios, han sido adaptados para, por ejemplo, las cajas CLAP se utilizan, las cajas que se distribuyen o los alimentos que se distribuyen entre las comunidades originarias están acordes con su cultura alimentaria. Y muchos de esos productos los generan las mismas comunidades. Es decir, hay un compromiso muy fuerte. Yo creo, yo no sé si en otro país del continente, aparte de Bolivia, que tiene también programas importantes, hay un ministerio dedicado exclusivamente a los pueblos originarios, como es el caso de Venezuela. Y los programas sociales, la educación, el sistema de salud se adapta
en esas comunidades a su cultura, a sus formas de organización, a sus costumbres, ¿no? Sí, hay varias emisoras que transmiten en idioma indígena. Sí, los hay. Hay varias hacia el sur, en el Zulia, con los Wayú, hay una emisora. Y además Radio Nacional de Venezuela tiene un canal indígena que produce programación específicamente para los pueblos originarios de Venezuela. Amazon.